a todos los profesores del IEM por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí. La comunicación que voy a hacer se titula Trabajando con maestros, experiencias desde el IEM a la universidad. La palabra maestros en este caso tiene un doble sentido que espero poder explicar, aclarar al final de esta comunicación. Cuando yo era estudiante de piano en el conservatorio, tenía una asignatura que está en el currículum obligatorio, que era acompañamiento. En esta asignatura solíamos hacer bajo cifrado barroco, casi siempre. Y yo un día, generalmente, le pregunté a mi profesor, me gustaría a mí, he pensado que podríamos aprender a tocar en ritmos de danzas. Y siempre me acuerdo de la contestación que me dijo, ¿y tú para qué quieres saber hacer eso? Y resulta que años más tarde me encontré trabajando como profesora pianista acompañante de danza en el Conservatorio Profesional de Burgos y entonces me acordé muchísimo más de mi profesor y de esa respuesta. Tuvimos varios cursos de formación y la verdad es que en todos ellos se nos dieron las pautas para aprender a tocar en ritmos de danzas y poder seguir digamos, los ejercicios que los bailarines nos marcaban. Pero nadie nos decía qué tocar, porque yo decía, vale, sí, con ese ritmo, pero ¿qué toco? En ese sentido, los cursos que hice con Alberto de Paz fueron reveladores porque a mí me resultó súper llamativo el hecho de usar estructuras armónicas que se podían adaptar a cualquier ritmo de danza. Es decir, con una sola estructura armónica casi casi podía solucionar toda la clase de danza, todo el acompañamiento. Seguidamente tuve la oportunidad de realizar un curso con Emilio Molina. Este es más encaminado a la enseñanza musical general y la verdad es que también me resultó revelador en el sentido de que vi un nuevo mundo de posibilidades pedagógicas. Pero también recuerdo la sensación de reto porque lo primero que me di cuenta es que yo no sabía hacer todo eso que nos proponían. Y me di cuenta que primero tenía que aprender, o por lo menos intentarlo, para poder enseñar a través de esos recursos. Posteriormente quise realizar la formación, algunos cursos de verano, y en ellos me volví a dar cuenta de la importancia que se le da en este método a la armonía. La armonía para mí siempre había sido muy importante, pero para analizar la obra, para comprenderla, para interpretarla, para memorizar. Pero siempre lo había visto desde un punto de vista muy intelectual. Realmente es curioso, pero nadie me había enseñado a escuchar la armonía. Y con el IEM sí que he empezado por fin a oír la armonía. Es que parece paradójico, pero para mí la armonía era un sudoku. Y con el IEM se hizo música. También me resultó revelador el tema de los modos. Bueno, estoy dando aquí unas pequeñas pautas de cómo introducir el mundo IEM. Los modos me parece una manera maravillosa de introducirse en el mundo de la improvisación. Y es curioso porque también en los conservatorios, por lo menos en mi caso, me lo dieron de una forma absolutamente teórica. Para mí eran un constructo mental que no significaba nada. Y aquí me pareció algo maravilloso y que no entiendo cómo no se usa más, o por lo menos cómo no lo usan conmigo para introducirme en el mundo de la improvisación. Y bueno, en general quiero destacar también de estas clases del IEM que yo he observado y en las que he participado, también la emoción. La emoción porque la emoción que se desprende del hecho de hacer música no solo de una manera reproductiva, sino de una manera comprensiva. Y yo veía, esto me generó una emoción que venía del hecho de hacer música así y de ver esa emoción en mis profesores y de ver la emoción también en los alumnos que ellos a veces llevaban a las clases de recursos. Y es la sensación principal que tengo de los cursos de formación que yo he llevado a cabo. Bueno, ¿cómo he aplicado la metodología IEM? Primeramente, como digo, la apliqué como pianista acompañante de danza. Tras unos años en este trabajo he pasado a ser profesora. Actualmente soy profesora de piano en enseñanzas no regladas, es decir, en academias, y soy profesora de música en la universidad, concretamente en el grado de maestro en educación primaria. En ambos casos, hay que decir, quiero destacar, que los contenidos musicales que yo imparto son muy elementales, es decir, no son contenidos avanzados, para nada llegaría a un nivel equivalente a un profesional de conservatorio, son unos contenidos básicos. Pero, sobre todo ya centrándome en el tema de la universidad, precisamente por eso he visto una dificultad grande en el sentido de que al ser gente adulta hay que combinar un poco el darles algo sencillo que ellos puedan abarcar, sencillo tanto en contenidos como en forma de explicarlo, pero que sea suficientemente complejo como para que les resulte interesante. Y en este sentido me parece también que el IEM me ha aportado mucho para solucionar este tema. Ya introduciéndome en el tema principal de mi comunicación, que es la enseñanza musical en la universidad, quiero explicar un poquito previamente cuáles son las características de la asignatura que imparto. Esta asignatura se denomina Educación Musical y se halla encuadrada en el grado de maestro en educación primaria. Es un grado de 4 años
y esta asignatura se halla en el segundo curso. Es decir, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, el segundo curso es un curso generalista. Es decir, los alumnos todavía no han decidido ser maestros en música, o maestros en educación especial, o maestros, por ejemplo, de educación física. Son generalistas, no han elegido mención. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, por un lado, que yo tengo a todos los alumnos. Es decir, tengo alumnos que les interesa muchísimo la música, una minoría, alumnos que no les interesa nada, también una minoría, y alumnos pues que ni fu ni fa, que muchos de ellos se preguntan, ¿pero yo por qué tengo esta asignatura en el currículum si yo no pienso elegir la mención en música? Otra consecuencia es que son adultos, tienen 19 años. Y otra consecuencia es que al tener todos son grupos muy grandes, y eso es bastante, bueno, digamos que condiciona bastante la forma de enseñar. Y la asignatura se imparte en un solo cuatrimestre, de septiembre a diciembre, de forma muy intensiva, pero muy limitada en el tiempo, lo cual también condiciona bastante la enseñanza. Entre los profesores que hemos impartido esta asignatura, hemos meditado bastante sobre qué podemos aportar a este tipo de alumnado. Lo más obvio sería decir, pues les enseñamos música, pero muchos de ellos, como os digo, muchos de estos alumnos no entienden qué hace la música en su currículum, y pensando, decías, pero ¿qué les podemos aportar a todos ellos, no solo a los que vayan a ser maestros en música? Un poco la conclusión ha sido, más allá de lo obvio que es enseñar música, que les podemos enseñar a enseñar a través de la música. ¿Cómo? Pues por ejemplo a través de la creación de canciones, con objetivo didáctico, a través de conseguir, por ejemplo, las letras metidas en ritmo, a través del buen uso de la voz, por ejemplo, siguiendo un poco lo que decía Inma. Y por otra parte también podemos enseñarles a conseguir desinhibirse y crear, que es algo que normalmente en estos grupos se ve que tienen muchísimas inhibiciones y muchísimas constricciones, no se atreven a salir de ahí. Bueno, ¿cómo se tiene aplicación del método IEM en la universidad? Bueno, los contenidos, como digo, han sido bastante elementales, equivalentes como un primero elemental de conservatorio. Los bloques, he visto que uno de los bloques que más funciona con estos alumnos es el bloque rítmico. El ritmo les llama mucho la atención y no tienen las cohibiciones que pueden tener en otros bloques como la armonía o la melodía, que para su trabajo necesitan, por ejemplo, cantar, tocar, que a priori hay que superar unas barreras para conseguir que lo hagan. He empleado las herramientas del IEM, que todas ellas tiene sus gratificaciones, aunque sus dificultades en su empleo. Y como actividades, algunas de las que más éxito me ha parecido que han tenido en mis clases han sido todas las que implican movimiento. Eso, por ejemplo, entre los futuros maestros les gusta mucho. También otra actividad, por ejemplo, es tocar. Para ellos tocar, digamos que aunque tenga una cierta barrera técnica, les supone una forma de entrar en contacto con bloques como la armonía o la melodía sin tener tanta cohibición, por ejemplo, como cantando. No obstante, también cantar. Cantar ha sido básico y para un maestro es básico el uso de la voz. Pero es verdad que con muchos de ellos tienes que superar muchas barreras iniciales para conseguir que canten, porque hay gente que en principio se negaba. Pero realmente, en los años que yo he estado impartiendo esa asignatura, finalmente llegas a que todo el mundo canta y, de hecho, mucha gente incluso te da las gracias por, digamos, haberse abierto esa puerta. También inventamos letras, bueno, y como punto un poco que resume las actividades del cuatrimestre, tenemos el escribir una canción con su letra, con una serie de pautas armónicas y melódicas, y editarla con un editor online, que yo uso un editor muy sencillo, que es el Notefly, que tiene el beneficio de que al ser online todos ellos tienen acceso a él sin instalárselo. Bueno, seguidamente voy a poner un pequeño clip de vídeo sobre esta canción, Miguel Miguel, que es una canción que, como sabéis, se ha incluido incluida en el primer libro de lenguaje musical de IEM. Quiero advertir, no obstante, que cuando Emilio Molina me avisó de que iba a tener lugar este congreso, yo no tenía ningún material audiovisual de estas clases. Y sí que, no obstante, yo quería mostrar un poquito de cómo es una clase de las que hago en la universidad. Entonces, yo lo que hice fue recurrir a mis alumnos de hace 2 años, porque encima yo estoy en estado de baja maternal, para pedirles que por favor acudieran y recordáramos una clase de las que hicimos en otoño del 2015. De todos los que avisaron, son unos poquitos, y acudieron 3. Entonces, quiero decir que es una clase muy particular, porque mis clases normalmente son grupos grandes y normalmente las hubiese grabado estando en ello, mientras que esto ha sido como un recuerdo de algo que en algunos casos había quedado un poco en el pasado, pero he querido mostrar un poquito.
Bueno, esto con todas sus problemillas, todas sus cosas, pero bueno, es un resumen de una clase que hicimos, te recuerdo, sobre esta canción. Podría haber tenido una instrumentación final, pero bueno, por problemas de tiempo no lo haya llevado a cabo. Y lo que sí quiero mostrar antes de acabar esta comunicación es algunas de las partituras que mis alumnos crearon y editaron siguiendo, bueno, las pautas que habíamos trabajado a lo largo del cuatrimestre. Una de ellas, por ejemplo, es esta canción titulada La fotosíntesis, y que la alumna, Judith, ella misma puso canción didáctica. Para realizar la fotosíntesis, ¿qué necesitarán las plantas? ¿Qué será? Bueno, pues esta es una de ellas. Otra, por ejemplo, sería la tabla del 3. Esta, por ejemplo, la realizó este alumno, sí que tenía conocimientos previos, se ve en la forma de editarla simplemente con sus repeticiones. Y bueno, la que hoy quiero mostrar brevemente es esta canción. Esta canción, bueno, ellos la hacen, la editan y voluntariamente también la cantan en el examen para sus compañeros. Esta chica, por ejemplo, me llamó la atención por su forma de cantarla, por lo sencilla que es, pero cómo cumplía los patrones que yo había dado, y además ella se acompañaba, porque ya sabía un poquito de piano. Y casualmente es una de las que acudieron a mi llamada, y por eso la pedí que lo grabáramos para que escucharais un poco, bueno, pues cómo ella interpreta su propia canción. Quiero dar las gracias a todos por vuestra atención y, bueno, resolver un poco el doble sentido misterioso del inicio, que era la palabra maestros. Bueno, pues quiero dar las gracias a todos mis inspiradores maestros de Lien, que desde luego han sido una inspiración para mí. Y también quiero dar las gracias, en la distancia, a mis alumnos, que son los futuros maestros también de educación primaria, en este caso Ana Martínez, Daniel Martín y Marta Garra. Muchísimas gracias a todos.